¿Cómo les fue con el reto de ayer? Recibí varios mensajes de agradecimiento, mensajes muy lindos y muy emotivos. De verdad que muchas gracias porque esto es lo que uno necesita, cosas que te animen a continuar. Para hoy vamos a hacer un reto práctico. Estamos en el día número 17 y necesito que estés, puede ser en una colchoneta, puedes hacerlo en tu cama. Vamos a aprender a mover un poquito la pelvis que nos hace falta. Entonces vas a colocar música que te guste, puede ser música de sensual dance o música, puede ser un pop lento, música clásica, lo que a ti te vibre. No hay problema con la música. Y empieza sentado o sentada haciendo ejercicios de movimiento pélvico adelante y atrás, adelante y atrás. Y vamos a mezclarlo con respiración. Entonces, cada que abramos el pecho y levante la cadera, inhalo. Y cuando cierro, exhalo. ¿Sí? Cuando inhalo, abre tu cuerpo. Y cuando exhala, contrae el piso pélvico. Entonces, al tiempo, tengo que ir contrayendo piso pélvico. ¿Listo? Entonces empezamos sentados, sentadas. Luego haces ese mismo ejercicio en rodillas. Haces el mismo ejercicio. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y contrae piso pélvico con fuerza. Lo abro, debo de sentir esa distensión en mis genitales, esa apertura. Y cuando exhalo, contrae con fuerza. Repite cada uno, vamos a hacerlo 10 veces. Entre ejercicio y ejercicio, vamos a hacer uno que hicimos en las primeras meditaciones. Entonces, inhalo, hago ese movimiento 10 veces, inhalo, exhalo, aflojo, contraigo, inhalo, sostengo, contraigo muy, muy fuerte piso pélvico y ahí intento hacer apretar y hacer contracciones más fuertes dentro de una contracción. Exhalo y libero todo. Y también vas a practicarlo en otras posiciones donde estés más cómodo, cómoda. ¿Sí? En postura de puente. Entonces subo la cadera y vas a empezar a hacer movimientos, movimientos libres, arriba, abajo, laterales, moviéndote en el piso y todos los movimientos pélvicos que tú consideres que va con lo que haces. Un poquito de música. Inhalo. Exhalo. Movimiento libre, fluido. Trata de jugar con tu espalda, ¿sí? Adelante, atrás. Y ahí en esa posición vas a hacer lo siguiente. Inhalo, contraigo con fuerza piso pélvico, sostengo respiración arriba, aprieta todo lo que más puedas, contrae toda tu zona pélvica, glúteos. Contrae, exhala. Y suelto y golpeo. Inhalo, contraigo. Contrae con mucha fuerza. Exhala. Inhala. Y después de 10 movimientos, en la próxima inhalación, después de 10, vas a sostener con tu mano en genitales y en corazón. Contraigo. Aprieto. Exhalo. Inhalo. Contraigo. Exhalo. Y si fueses chico, pues aprieta con tu mano para que puedas hacer la retención, la contracción del piso pélvico. Es muy importante que mantengas un ritmo, entonces te voy a repetir todos los ejercicios que hicimos para que te queden muy claros y los practiques en casa. Vas a empezar con movimiento pélvico sentado, sentada, luego en las rodillas y luego acostado, subo y baja la nalga. Todos los ejercicios los vas a repetir por 3 ciclos de 10 respiraciones. Entonces sentado, inhalo. 10 veces, inhalo, sostengo, exhalo, ahí va uno, vuelvo y repito, repito 3 veces, me cambio, lo hago en rodillas, 3 veces, exhalo,
Y ahora me acuesto, subo y bajo pelvis 3 veces, exhalo y luego con la mano 3 veces, exhalo. Entonces vas a trabajar mucho tu zona pélvica, tus músculos pubococcígeos, va a ser un ejercicio intenso. Si sientes hormigueo, si sientes que tus manos vibran, tus piernas, tu cabeza, maravilloso, eso hace parte del ejercicio. Deja fluir y vas a llevar tu atención cada que contraigas a tu zona genital y cuando exhales, como si esa energía subiera y fuera por todo tu cuerpo. Quiero que me escribas y me cuentes qué sientes en especial en este ejercicio, porque es un ejercicio poderoso, sobre todo con lo que estamos moviendo en la energía sexual. Y aclaro que se hace solito, lo puedes hacer en pareja, lo puedes hacer a la par con tu pareja al lado. Lo importante es que aprendan a hacer el movimiento. Entonces, si yo quiero hacerlo con mi pareja, pues me siento encima de mi pareja y empiezo a practicar ese movimiento encima de él. Y él, que está abajo, empieza a hacer también movimiento pélvico con su pareja encima. Lo importante es aprender a soltar los movimientos de cadera. Yo me quedo escuchando musiquita, recuerda seguirme acá en redes sociales, compartir, darle me gusta, suscribirse al canal, todas esas cosas son lo que nos mantiene a nosotros activos para seguir subiendo videos. Me voy a quedar bailando, tú empiezas a hacer el trabajo allá en casa y escríbeme a ver cómo te fue con este ejercicio.